Esto es el río principal, el río San Felipe. Y desde luego han pasado ha pasado ya la temporada de lluvias. Y lo que vemos ahora, yo lo que viví hace 10, 20 años, desde luego que no puedo afirmar que esto sea un río. Desgraciadamente, el caudal de este río poco a poco va disminuyendo. Todavía no iniciamos la época de estiaje, la parte más aguda, pero sí vemos la poca cantidad de agua que lleva y que bueno, finalmente esta agua no alcanza ni para los que vivimos en abastecer la necesidad que tenemos los que vivimos en San Felipe. Antes orgullosamente era San Felipe del Agua. Y hoy poco a poco por todo lo que nosotros le hemos venido dando al planeta, pues creo que tarde o temprano vamos a pagar las consecuencias de no cuidar nuestros recursos naturales. Y a mí me da mucho miedo pues ver esto, ¿no? Ver cómo poco a poco el caudal del río va disminuyendo. Y que pues en este año. En los meses de mayo y junio vamos a sufrir realmente el desabasto de este vital líquido. Somos ambientalistas, sabemos y tenemos la fórmula para poder, pues, para poder dar la solución al problema del estiaje, y no nada más a los de San Felipe, sino a los de toda la ciudad. Pero el gobierno se empecina en traer agua de San Vicente Coatlán, cuando que bueno, aquí como vemos este río, que nos dieran la oportunidad de operar, de trabajar, le volveríamos a dar la vida que merece.